Frente Sandinista y Liberación Nacional inició el ejercicio del poder político en Nicaragua. En esta segunda etapa, a partir del 10 de enero de 2007, también inició la construcción de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo político. Y por lo tanto también inició la destrucción del viejo modelo. La reconstrucción del país no puede hacerse sobre la base del viejo modelo económico, político y social que durante 17 años ha empobrecido Nicaragua. Si hay una cosa que queda totalmente probado durante los 17 años que gobernó la derecha en el país, es que el capitalismo no resuelve los problemas de Nicaragua. Solo produce pobreza, solo produce miseria, marginación, emigrantes y corrupción. Ese es su producto neto. Y en cambio los problemas de la gente se agravan todos los días. Por eso es que hace falta en Nicaragua la construcción de un nuevo modelo. No es un invento del Frente Sandinista porque tiene genios que lo inventaron. No, simplemente la necesidad del país te obliga a cambiar el modelo económico, el modelo social, el modelo de sociedad que vivimos los nicaragüenses. Y la mejor manera de hacerlo es con la participación de la gente. Es más aún, sin la participación de la gente no es posible cambiar ese modelo. Y por eso, en la medida que el gobierno va ejerciendo obras que cambian la situación de la gente, en esa misma medida la gente se incorpora a la construcción del nuevo modelo, un modelo solidario, sandinista, socialista. Esa pugna que hay en Nicaragua entre ese nuevo modelo que ha empezado a construirse y el viejo modelo que se instauró en el país en la década de los 90 y la primera mitad de los años 2000, esa pugna tiene muchas expresiones, tiene expresiones electorales, tiene expresiones ideológicas en esta lucha de todos los días entre medios de comunicación que tratan de impedir la instauración del nuevo modelo y los medios de comunicación que defienden el nuevo modelo, pero también tiene una expresión política callejera. Por ejemplo, la marcha que vamos a tener este sábado, la marcha que vamos a tener los sandinistas, la marcha que va a tener la oposición, la marcha de la alegría, la marcha de la victoria contra la marcha de la derrota y la marcha de los opilotes, es decir, los que llegan a enterrar su propia carroña, la carroña del capitalismo. Esas son las dos cosas que se van a manifestar este sábado. No se trata simplemente de manifestaciones políticas porque quiero marchar contra el gobierno, porque no me gusta el gobierno, o porque quiero marchar porque me gusta Daniel Ortega y me gusta el gobierno. No es tan sencillo esto. Se trata de dos expresiones políticas. Una expresión que vamos a demostrar que es mayoritaria, que está con el nuevo modelo, y una expresión que está con el viejo modelo, y vamos a demostrar, ellos mismos van a demostrar que es minoritaria. A lo largo de todos estos años hemos visto una campaña de acoso y derribo de la oposición. No ha dado tregua en ningún sentido. Ha aplicado una política mediática de censura a todas las obras del gobierno de la República. Y sin embargo, pese a esa censura mediática, pese a esa campaña de acoso y derribo, el nuevo modelo ha ido creciendo, el nuevo modelo se ha ido instaurando, el nuevo modelo se va aplicando de a poco, con la conciencia de la gente, pero cada vez más extendido. Este sábado, cuando cada uno de nosotros participe en estas marchas de la victoria, debemos tener presente algo que el presidente Ortega decía en su mensaje a la nación este miércoles. No podemos caer en la provocación. Quienes necesitan violencia en las calles son ellos. Quienes necesitan aparecer como víctimas son ellos. Por eso es que ellos lo provocan. Ellos necesitan provocar la violencia para que nosotros aparezcamos como los que aplicamos la violencia, cuando son ellos los que la provocan por debajo. De manera que nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos, más sensatos que ellos. Eso sí, no vamos a tirar la primera piedra, pero tampoco tenemos por qué ofrecer la otra mejilla, ni lo uno ni lo otro. Ni vamos a caer en la provocación, pero tampoco nos pueden tomar indefensos. Recuerden, son ellos los que necesitan la pelea, como decía Daniel, los que necesitan el muertito, porque necesitan un símbolo para su propia lucha, la lucha de ese viejo sistema que se niega a morir. Se trata entonces que nosotros seamos mucho más inteligentes y demostremos con nuestra fuerza en las calles, con nuestra unidad de todos nosotros, de toda la gente que está respaldando el nuevo modelo, demostremos que se trata de esto, una batalla ideológica que va ganando espacio, que va ganando posiciones, que va instaurando en general el nuevo modelo. Este sábado, pues, a la marcha por la victoria. Recuerden, la lucha es el más alto de los cantos, y si nos unimos, somos invencibles.